Érase una vez en un pueblo muy lejano. ¿Han escuchado esta frase? Apuesto que sí. Bienvenidos al programa de hoy donde hablaremos del cuento de tradición oral. El cuento es contar un hecho o historia, ya sea de forma oral o escrita, que pueden ser reales, fantásticos o una combinación de ambos. Las partes principales son la introducción o inicio, desarrollo o nudo, el desenlace o final. La ventaja del cuento es que estimula la imaginación, la creatividad y el lenguaje. ¿Alguna vez ha escuchado esas historias contadas por personas mayores que se vuelven parte de la vida de los pueblos y pasan de generación en generación? Pues déjeme decirle que ese es un ejemplo de un cuento de tradición oral. El cuento de tradición oral surge gracias a la necesidad que tienen los seres humanos de contar hechos, transmitir enseñanzas o simplemente para divertirse. Lo podemos definir como una historia hablada que no tiene un autor reconocido, sino que es anónimo. Cada narrador cuenta este cuento agregándole o quitándole elementos. Es por eso que hay diferentes versiones de un mismo cuento de tradición oral, ya que siempre está cambiando. Se caracteriza porque los temas se relacionan con las costumbres de cada zona y normalmente se cuentan en fiestas, parques, zonas rurales, etc. Además, tienen datos maravillosos y algunos personajes son animales que hablan. Escuchemos con mucha atención un fragmento del cuento de tradición oral La Poza del Tabacal, del escritor hondureño Jesús Muñoz Tábora, y que fue recopilado en uno de sus libros en el 2007. Aquí se cuenta parte de la historia de Tegucigalpa. Cuando se estudia la topografía de Tegucigalpa y sus alrededores, cualquiera puede explicarse el hecho de que sea cierta la tradición indígena de que en este lugar existió una laguna a la que ellos llamaban Teguisegalpa, de donde posiblemente se deriva el nombre de la capital de nuestro país. La ciudad de Tegucigalpa está rodeada de alturas y la única salida está bien marcada en el lugar donde pasa el río Choluteca entre el Picacho y Cerro Grande. De los dos cerros más altos que tiene el departamento de Francisco Morazán y que forman al lado norte de la ciudad un cañón de más de 1,000 pies de altura sobre el nivel del río. Según la tradición, como 200 años antes de venir los españoles, un terremoto en la cordillera que se supone ser la que pasa al sur de Tegucigalpa y cuya altura más importante es el Cerro de Ule o Ula, como lo llamaban entonces, que ese cerro hizo erupción como volcán, lo que fue causa de los temblores que hicieron desaparecer la laguna de Tegucigalpa, quedando no más que la actual Laguna del Pescado o Santa Ana, que se encuentra en la falda norte del Cerro de Ule al sur de Tegucigalpa. También este cataclismo destruyó la población indígena de Zacualpa, cuyas minas se encuentran muy cerca del pueblo de Santa Ana. Con la desaparición de la laguna aparecieron varios pequeños ríos que arrastraban oro en polvo que salió del volcán. Los primeros pobladores de Tegucigalpa se establecieron en el lugar donde es hoy el barrio de Los Dolores, quienes, según se sabe, vinieron de los minerales de Santa Lucía, Agalteca y Ojojona. Los primeros españoles que llegaron a esta ciudad fueron muy pocos y se establecieron en este lugar con el objeto de trabajar las minas que estaban en las orillas de los ríos Choluteca y El Chiquito. El taladro de esas minas principiaba un poco más debajo de donde hoy se encuentra la Casa Presidencial y este lugar donde estuvo hasta los principios del siglo pasado la célebre Poza del Tabacal. Como pudimos escuchar, el cuento de tradición oral mantiene viva la esencia de los pueblos, su identidad y origen gracias a la descripción de hechos pasados que trascienden por generaciones. Muy bien, ahora continuamos con más del cuento de tradición oral, La Poza del Tabacal. La ciudad de Tegucigalpa está construida en una vega del margen derecho de los ríos citados. En el principio, esta vega era plana. La depresión que se nota desde la Casa Presidencial hasta el Cerrito de la Moncada tiene la siguiente historia. El 6 de enero de 1815, el lugar denominado El Jazmín se hundió, dejando oír un gran estruendo que consternó a los moradores de la entonces Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia,
hoy Tegucigalpa. Por aquel tiempo se hablaba mucho de la cueva que principiaba en la Poza del Tabacal. Esta cueva se extiende por debajo de la ciudad, llegando por el este hasta la catedral y por el norte cerca de la calle La Ronda. Se dice que en aquella cueva se metían dos hombres que han pasado la leyenda con los nombres de Pedro Chulo y Gabrielito. Que estos hombres estaban en la cueva donde se encontraba una huerta de la cual ellos sacaban frutas de toda clase. Que la cueva tenía una salida por la sacristía de la catedral, pero que ellos nunca quisieron enseñarla a nadie. Esta tradición corresponde con lo que se sabe de las minas de Tegucigalpa, pues todo el terreno que se hundió estaba taladrado por debajo y aún se asegura que el taladro sigue la dirección que seguía la célebre cueva de Pedro Chulo y de Gabrielito. Nada dicen las tradiciones con respecto al barrio La Olla, el cual da más indicios de hundimiento que el Jazmín. Es posible que los taladros se hayan hecho también a la orilla derecha del río Chiquito o río de Oro y que ese hundimiento fuese muy anterior al de El Jazmín y por eso nada sabemos acerca de él. El cuento de tradición oral anterior es un claro ejemplo de cómo se mezcla la realidad social con la literatura. Hemos llegado al final de nuestro programa. No olvide, la vida es acción y no lección. Lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Hasta la próxima.